Olympiacos es absolutamente James dependiente. Olympiacos precisa de el talento, de esos raptos de lucidez de James Rodríguez de manera indispensable. Hoy quedó claro. Cuando el entrenador en el empate 0-0 entre Pauk y Olympiacos decidió sacar a James, me refiero a Mitchell, en el minuto 80 del partido. A partir de ahí, Olympiacos no tuvo más ningún remate al arco. Eh, hoy tuvo otra buena actuación James Rodríguez. Sobre todo en el primer tiempo, donde su presencia. Hizo que el equipo mejorara muchísimo a partir del minuto 10. Y la situación más clara, más nítida del partido fue un remate tremendo, impactante de James Rodríguez, rematando desde 25 metros del arco para que la pelota pegue en el travesaño. No te miento, no te exagero cuando te digo que el arco se movió, se movió durante unos segundos, se estremeció ante el remate fulminante de James Rodríguez en el minuto 25 del primer tiempo. Otro buen partido de James, continuidad en el Olympiacos, sigue siendo el referente, como te digo, este equipo griego es James dependiente, quedó Claramente demostrado una vez más cuando se fue del partido por la decisión del entrenador Mitchell en el minuto 80 de sacar a James Rodríguez, una decisión en que no gusta, yo sé, pero también hay que entender que está resguardando a James Rodríguez y no lo quiere exigir en cantidad de tiempo al máximo y en esfuerzo al 10 de Olympiacos por temor a alguna lesión. Lo va llevando bien Mitchell, la verdad creo que sabe obviamente que futbolísticamente quitar a James Rodríguez va en detrimento del equipo pero opta prioriza eh, para mí cuidar resguardar a James Rodríguez sé lo que te digo quizá eh, te moleste quizá no te agrade pero en esta le doy la derecha a el entrenador que quiere ver el futuro de Olympiacos más allá de este partido en el empate frente a Paok quitando a James Rodríguez en el minuto 80 en un partido muy trabado, muy disputado, pero los momentos más interesantes y más claros de fútbol de Olimpiacos pasaron cuando James Rodríguez tuvo un poquito de tiempo de resquicio y de espacio para jugar. Pelotas filtradas como la que le dio a Bacambulo en el primer tiempo, aquel remate en el travesaño, otro tiro en el área que tenía destino de gol, pero la pelota rebotó en el defensor. Del de conjunto de Pauk cuando venía cerrando y la bola se fue al córner. Después del arquero Payalakis, para mí la gran figura de Olympiacos, James Rodríguez se encontró en el segundo escalón en cuanto al podio en el rendimiento deportivo, futbolístico del de equipo de Olympiacos, que hoy empató con Pauk 0 por 0 en uno de los clásicos calientes del fútbol de Grecia. Gracias, gracias mil. Nos reencontramos.